Vamos ahora a mostrar cómo desarrollar la factorización de un trinomio cuadrático en lo que hemos llamado el nivel 3. Nuestro trinomio a factorizar es x al cuadrado más 12 por x menos 364. Vamos a examinar a detalle las características de este tipo de trinomio. El primer término es cuadrático, una literal elevada al cuadrado, con coeficiente 1 positivo. Recuerda que usualmente el 1 delante de una expresión no acostumbran a escribirlo. El segundo término tiene la literal pero elevada a la primera potencia, no es cuadrática sino lineal, y su coeficiente numérico tiene signo positivo. El tercer término es un número libre, no tiene literal, y en este tipo de trinomio, en nuestro grupo 3 de 4 grupos estudiados, el signo de este término es negativo. Veamos lo que tenemos que deducir de este trinomio para poder factorizarlo. Necesitamos dos números que multiplicados nos den 364 negativo. Estos mismos números, al ser sumados nos deben dar 12 positivo. En este caso, por ser 364 un número bastante grande, vamos a explicar cómo hallar los números que necesitamos, mediante descomponer este 364. Descompongamos el 364 en factores primos. Tiene mitad, que es 182. 182 tiene mitad, que es 91. 90, y 1 tiene séptima parte, que es 13. Tiene treceava parte, porque es primo. Y así termina el análisis. 364 es el producto de 2 por 2 por 7 por 13. Veamos pues cuáles son los factores que necesitamos para resolver nuestro trinomio. Con estos factores 2, 2, 7 y 13, vamos a hallar dos números que multiplicados nos den 364. Para abreviar esta búsqueda, solamente daremos las respuestas correctas. 2 por 13 nos da 26. 2 por 7 nos da 14. Ahora, vemos que 26 por 14 nos da 364. Lo que tenemos que probar es qué clase de signos deben tener para que multiplicados nos den 364 negativo y sumados nos den 12 positivo. Multiplicados nos deben dar 364 negativo, y eso solo puede ocurrir cuando uno de los números es positivo y el otro negativo. Esos dos números, siendo uno negativo y el otro positivo, al sumarse deben darnos 12 positivo. En consecuencia de los dos números con signo distinto, el de mayor valor debe ser positivo, ya que los dos números se sustraen, y el resultado es la diferencia pero con signo positivo. El 26 debe ser positivo y el 14 negativo para que multiplicados den menos 364. 26 positivo sumado con 14 negativo nos dan 12 positivo, por diferencia debido a que tienen distintos signos. Estos son los números buscados. Ahora tenemos que escribir los factores correctamente. Colocamos los dos factores de x al cuadrado en el primer lugar en cada paréntesis que contendrán los factores buscados para el trinomio. Ahora necesitamos los factores de 364 que hallamos mediante todo el análisis anteriormente descrito. Ahora vemos que los factores del trinomio cuadrático analizado son x más 26 y x menos 14. Esto quiere decir que nuestro trinomio x al cuadrado más 12 por x menos 364 se descompone en el producto de los dos binomios x más 26 por x menos 14. Vamos ahora a mostrar cómo desarrollar la factorización de un trinomio cuadrático en lo que hemos llamado el nivel 4. Nuestro trinomio a factorizar es m al cuadrado menos 8 por m menos 1008. Vamos a examinar a detalle las características de este tipo de trinomio. El primer término es cuadrático, una literal elevada al cuadrado, con coeficiente 1 positivo. Recuerda que usualmente el 1 delante de una expresión no acostumbran a escribirlo. El segundo término tiene la literal pero elevada a la primera potencia, no es cuadrática sino lineal, y su coeficiente numérico tiene signo negativo. El tercer término es un número libre, no tiene literal, y en este tipo de trinomio, en nuestro grupo 4 de 4 grupos estudiados, el signo de este término es negativo. Veamos lo que tenemos que deducir de este trinomio para poder factorizarlo. Necesitamos dos números que multiplicados nos den 1008 negativo. Estos mismos números, al ser sumados nos deben dar 8 negativo. En este caso, por ser 1008 un número bastante grande, vamos a explicar cómo hallar los números que necesitamos, mediante descomponer este 1008 en sus factores primos. Descompongamos el 1008 en factores primos. 1008 tiene mitad, que es 504. 504 tiene mitad, que es 252. 252 tiene mitad, que es 126. 126 tiene mitad, que es 63. 63 tiene tercera parte, que es 21,
21, tiene tercera parte que es 7 y 7 solamente tiene, séptima parte que es 1. Y así termina el análisis. 1008, es el producto de 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 7. Es decir, es el producto de 2 a la cuarta potencia por 3 al cuadrado por 7. Veamos pues cuáles son los factores que necesitamos para resolver nuestro trinomio. Para abreviar esta búsqueda, solamente daremos las respuestas correctas. 9 por 4 nos da 36. 4 por 7 nos da 28. Ahora, vemos que 36 por 28 nos da 1008. Lo que tenemos que probar es qué clase de signos deben tener para que multiplicados nos den 1008 negativo y sumados nos den 8 negativo. Multiplicados nos deben dar 1008 negativo, y eso solo puede ocurrir cuando uno de los números es positivo y el otro negativo. Esos dos números, siendo uno negativo y el otro positivo, al sumarse deben darnos 8 negativo. En consecuencia de los dos números con signo distinto, el de mayor valor debe ser negativo, ya que los dos números se sustraen, y el resultado es la diferencia pero con signo negativo. El 36 debe ser negativo y el 28 es positivo, para que multiplicados den menos 1008. 36 negativo sumado con 28 positivo nos dan 8 negativo, por diferencia debido a que tienen distintos signos. Estos son los números buscados. Ahora tenemos que escribir los factores correctamente. Colocamos los dos factores de m al cuadrado en el primer lugar en cada paréntesis que contendrán los factores buscados para el trinomio. Ahora necesitamos escribir los factores de 1008 que hallamos mediante todo el análisis anteriormente descrito. Ahora vemos que los factores del trinomio cuadrático analizado son m menos 36 y m más 28. Esto quiere decir que nuestro trinomio m al cuadrado menos 8 por m menos 1008 se descompone en el producto de los dos binomios m menos 36 por m más 28.